El taco de billar es parte fundamental para que podamos jugar bien a este deporte. Y tacos de billar hay de muchos, pero muchos precios. Así que me di a la tarea de comprar un taco de billar de gama alta. Y vamos a compararlo con un taco de billar como los que se encuentran en los billares públicos, que son de los más económicos que hay. Vamos a compararlo y vamos a ver qué diferencias hay y si en realidad conviene invertir en un taco de billar de esta gama. Vamos a comenzar. El taco de billar que compré es de la marca Quetzal. Lo compré en la aplicación Wish y me costó la cantidad de 1.220 pesos mexicanos, que vienen siendo alrededor de 60 dólares, para que lo conviertan a su moneda nacional. Hagamos un breve unboxing. El taco de billar tardó en llegar a mi casa aproximadamente 10 días. Y la verdad, el taco de billar está muy bien, venía muy bien cuidado y está de muy buena calidad. El peso del taco de billar es de 21 onzas y la verdad estos pesos son de lo más recomendable, entre 19, 20 y 21 onzas. Es un peso estable para un buen taco de billar. Y este taco me llegó así, de 21 onzas, así es como lo pedí, y con un largo de 57 pulgadas. También 57 pulgadas, 58, 59, entre esas medidas es un largo estándar para un buen taco de billar. La madera se siente de muy buena calidad, resbala muy bien sobre la mano, puedes jugar sin guante con él sin ningún problema. En la rosca trae como estas tapitas para que la parte en donde se ensamblan no se maltrate. Al momento de ensamblar las dos partes del taco para que se hagan uno solo, la verdad es que se siente muy rígido, se siente muy firme y está totalmente recto, que es parte muy importante para un buen taco de billar. Y ya de ahí vemos los detalles estéticos, que se ve muy bonito a la vista y te da realce como jugador de billar. Les repito que si lo quieren adquirir, está en la aplicación Wish, con la cantidad de 1.200 pesos mexicanos, que no es muy caro. De todas maneras, les dejo un link en la descripción para que lo vayan a ver. Ahora va una oferta para ustedes, genipuleros. Si ustedes van, descargan la aplicación Wish y registran este código antes de comprar el taco de billar, se estarán ganando un gran descuento. Les pongo un ejemplo de video para que me entiendan. Estamos aquí en donde está el taco de billar, observen que bajó un poco de precio. Así pasa, a veces baja y a veces sube de precio. Lo agregan al carrito, van a hacer la compra, el método de pago. Se van a donde van a realizar la compra, donde van a poner su dirección, la tarjeta o como lo vayan a pagar. También lo pueden pagar en una tienda OTSO. Y antes de hacer la compra, se van hasta la parte de abajo donde dice introducir código de promoción. Y aquí van a escribir el código que les puse al principio. Lo escriben aquí y le dan en utilizar. Y van a ver el descuento que les van a dar para todos aquellos que quieran adquirir este taco de billar. Bien, genipuleros, ahora sí vamos con lo bueno, vamos a compararlo con un taco de billar económico y vamos a ver si vale la pena gastar en un taco de billar de esta gama. Quiero que escuchen el sonido que hace el taco de billar económico al momento de girarlo sobre la mesa. Esto es porque el taco de billar está chueco y al momento que gira sobre una superficie plana va rebotando y haciendo este sonido. Ahora observen cómo hace el taco de billar caro. El taco de billar de gama alta no hace ningún sonido debido a que está totalmente recto. Este es un total beneficio y muy importante del taco de billar caro. Vamos a ver más. La punta del taco de billar económico, mejor conocida como botana, también suelen estar siempre en muy mal estado debido a que en los billares públicos las maltratan demasiado. Y observen cómo el taco de billar no está recto a la perfección, sino que en ciertos lados se ve un poco ondulado. Con el taco de billar de gama alta puedes hacer mejores efectos que con el taco barato, debido a que la botana está en mejor estado y agarra mejor con la bola. Observen este ejemplo. Este tiro es con el taco de billar caro.
Y ahora observen lo que pasa con el taco de billar barato. Es el mismo tiro, solamente cambia el taco de billar. Con el taco de billar barato, si no haces el tiro demasiado fuerte, no agarra bien el efecto, a lo cual agarró el efecto chueco y se fue para la antronera. Beneficio importante del taco de billar caro es que está perfectamente recto y a donde apuntes es a donde vas a meter la bola. Y muchas veces los tacos de billar económicos suelen estar chuecos, a lo cual si apuntas tú a un lugar, debido a que está chueco, te puede salir el tiro diferente. Observen cómo con el taco de billar caro, solamente con un toquecito, la bola agarra el efecto hacia atrás. No es necesario hacer un tiro tan fuerte hacia atrás para que agarre bien el efecto. Vamos a ver con el taco de billar económico. Con el taco de billar económico necesitas aplicar un poco más de fuerza para que agarre bien los efectos. En cambio, les vuelvo a repetir, el taco de billar caro, debido a que tiene mejor punta, agarra mejor en la bola y sale mejor el efecto. Esto es un punto aún más a favor, debido a que con el taco de billar barato necesitas aplicar más fuerza para que agarre mejor los efectos. Y les repito, lo de la forma recta del taco es también muy importante. El taco de billar caro, debido a que se divide en dos partes, no se pandea. Y el taco de billar económico es solo una pieza, a lo cual cuando lo usas se va ondulando poco a poco. Eso es un total y muy grande beneficio del taco de billar caro. Lo puedes dividir, le puedes comprar una funda y lo puedes llevar a donde quieras y cuidar a tu manera. A lo que en cambio el taco de billar económico, a menos de que lo rompas, lo puedes hacer dos piezas, pero pues suelen ser una sola pieza y por eso se pandean. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si ustedes invertirían en un taco de billar de esta gama o se quedarían con los que están en los billares públicos. Yo en lo personal lo compré para mostrarlo en el canal y ver cuál es mejor que el otro. Pero si no haría esta clase de videos en YouTube, no sé, la verdad, siento que lo pensaría un poco antes de comprarlo. El taco de billar económico lo vas a ver ahí en el billar, pero si ven las diferencias de que está chueco, la punta no es en buen estado. Así que quisiera que ustedes me compartieran en los comentarios si ustedes harían el gasto, harían esta inversión en comprar un taco de billar de esta gama. Y por última parte y no menos importante, vemos los detalles estéticos que se ven bastante bien. Sinceramente, llegar al billar y empezar a jugar con un taco de estos te da realce como jugador de billar. Suele ser una muy buena inversión. Esta no es promoción pagada en lo absoluto, pero solamente quería recomendarles que si les gustó este taco de billar, que a mí la verdad quedé encantado con esta compra, vayan a la aplicación Wish, introduzcan el código que les puse al principio del video y les van a dar un descuento y se lo van a poder enviar a cualquier parte del mundo. Bien, genipuleros, en este video comparamos un taco de billar económico contra un caro. Si te gustaría que en otro video comparemos otro material, otro instrumento de billar como la tiza de billar o el billar por completo, déjalo en los comentarios. Muchas gracias por ver, nos vemos en el billar.